Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, sí. Sí, buenas noches. Bienvenidos a Radio Capital. Buenas noches. Quise contar una historia. A ver, por favor. Sí, adelante. Ya, yo duermo los olivos y yo duermo en la casa de una tía. Yo duermo en un tercer piso y durante 2 días seguidos soñé con un supuesto demonio. Ya. Que físicamente me mataba, pero en mis sueños. Ajá. Bueno, el primer día yo estaba soñando que estaba con mi familia y estaba en televisión. Ya. Y debajo de la cama sentía algo que me jalaba la pierna, pero yo pensé que era un sueño tonto o más. Y entonces veo, y ¿cómo se llama? Veo que es una persona con dos cuernos que me jalaba, y yo me asustaba mucho, y yo desperté llorando, porque me asusté bastante. Ajá. Bueno, yo le conté a mi abuelita, y mi abuelita me dijo que eran demonios que venían a asustar a Tomás. Entonces yo me tranquilicé normal. Entonces el día siguiente en la noche volví a soñar lo mismo, pero esta vez estaba más fuerte la cosa. Yo no era uno, sino eran dos. Y bueno, me asusté tanto que le dije a mi abuela que si me podía ayudar. Ajá. Ya que como ella es católica, yo pensaba que, bueno, algo me iba a decir para que me tranquilizara. Claro, me dijo que solamente rezara mucho y que ya, y que pasaría. Entonces el día siguiente recé normal y, ¿cómo se llama?, ya no volví a soñar hasta dentro de un mes, algo así. Pero ya no fue tan fuerte ya. Ok, muchas gracias por tu llamada. En este caso, doctor, digamos, ¿se puede encuadrar esto dentro del término de las alucinaciones, de ensoñaciones, digamos, ¿no es cierto? Por la voz creo que es un adolescente. Es un adolescente. Sí, es un adolescente y tal vez sí. Recordemos que algo curioso es que aquí hay una emoción que el ser humano todavía no hemos terminado de entenderla, que es el miedo. Con el miedo nos educa, con el miedo nos ponen normas, con el miedo nos controlan. Y muchas veces una forma de representar este miedo es darle un arquetipo, ¿no? Una representación, y de repente aparecen pues estos miedos, estos temores con estos personajes, pues con una serie pues de que hemos visto, ¿no? Claro. Seres con cabezas medidas deformadas, con cuernos, y cual puede presentar un tipo de malestar y que puede ocasionar que se avive en nosotros este temor. Y lo otro es pues las imágenes en lo cual muchas veces las películas nos representan, ¿no? Claro. Estos tipos. Y que un momento puede ser real y las personas pueden de repente sentirlo y causarles un temor. Claro. Recordemos que el miedo es una de las emociones que tenemos más contacto con él y que menos lo hemos entendido. Claro. Y de una manera el miedo también nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Porque nos pone siempre en alerta, en la capacidad de adaptarnos al medio ambiente, digamos. A eso, ¿no? De hecho, nos activa una serie de situaciones. Pero en sí, cuando este miedo ya, y aquí viene, ¿no? Los temores y los miedos van acompañados, por ejemplo, de este tipo de representaciones, de lo cual tal vez por la voz que he escuchado ser un adolescente, de hecho, pues se avivan estas experiencias. Claro. Y hay algo que también los padres deben tener, y acabas de mencionar muy interesante, antes escuchaba que hay que tener mucho cuidado con estos juegos que hacen estos chicos. La Ouija, por ejemplo, ¿no? Claro, y que de repente en adolescentes puede ocasionar cosas terribles. El año pasado escuché cómo no sé si en Pucallpa o en Quito fue exactamente, no supe la noticia, no sé si me la puedes tú corroborar el dato, que por ejemplo estos dos adolescentes, un grupo de adolescentes tuvieron una histeria colectiva, o sea, hicieron un cuadro psicótico en lo cual alteraron totalmente. Es lo constante, curiosamente en la selva pasa mucho estos casos. Y lo que pasa es que mucho el folclore y el ambiente en lo cual, el misterioso lo que puede ver, ¿no? Y las historias en las cuales se teje en la selva. Claro. Y estos adolescentes, lo primero que sucedió, pues hicieron un juego de Ouija y que una predisposición a un cuadro psicótico, y una de las características para activar un cuadro psicótico es que inmediatamente pues hay un contexto religioso, y justamente en la clase de religión es activaron esta crisis. En la clase de religión, pues. Justamente en la clase de religión, y un amigo me preguntaba por qué, porque muchos de los pacientes psicóticos asocian a la religión más adelante, o los temas religiosos, con temas exactamente entre el bien y el mal, que es que todo el mundo tiene. Y fue suficiente para que no solamente estas chicas habían visto una película, sino una serie de sagas de películas, una, dos o tres, creo, referente, y en lo cual las imágenes son, y hay la imagen que queda grabada en nuestro cerebro y que puede reproducir más adelante como una serie de conductas. Claro, como ese niño que vio, pues un muchacho que vio un hombre con cuerno, etcétera. Pero no creo
un cuadro psicótico o algo por el estilo en el caso de Daniela, ¿no? Volviendo un poco sí. al tema. Claro, aquí sí es otra cosa, hay que diferenciar totalmente distinta. En mi caso también, quien puede corroborar, pasó con mi amiga.